Ser hijo de Gil Araujo es, no sé, yo me siento muy orgulloso de ser su hijo porque es bien reconocido. En las costumbres, cuando en las huaylillas, por ejemplo, dicen Gil Araujo, el que pelea, y yo soy su hijo y me dicen tú también entra. Y como contaban de él que era antes peleador, él peleaba, nadie le pegaba, a mí también me dicen, como tú eres su hijo, también pelearás, entonces entro a pelear. Tienes que estudiar al contendor, entrar de por dónde, cómo, tienes que tratar de descuidarlo, el momento para darle el momento preciso, el golpe. Para de esa manera noquearlo. Partes débiles del contendor es el mentón, el Mentón, puñete, aquí. un golpe en el mentón, pero tiene que ser técnico. No Ah, sí. como dicen, el barcanazo, no, Deja sino ahí. tiene que ser acá. El golpe recto. He sentido un sabor diferente en este tajanaco y en Quiñota. No sé si el orden, si un mayor respeto a las tradiciones, si por ser un pueblo más pequeño, pero el gusto que me ha quedado es diferente, más limpio, más puro, más gozoso de lo nuestro. Tengo el alma llena de espíritu chumbivilcano, de orgullo y respeto por lo que es mío, por lo que soy. ¡Qué hermosa mi tierra, carajo! Las rondas campesinas vienen trabajando armónicamente, haciendo cumplir las costumbres y guardando la responsabilidad que no haga físicamente en el piso patadas ni puñetes. Y gracias a Dios que hoy se ha cumplido una tradición más que sin problemas, sin maltratos, que realmente ha sido un honrar a la tradición. ¡Se terminó la pelea! ¡Ya no hay más! ¡La hora es hora! ¡Terminó la pelea! La función del carguyo es invitar a toda la familia, cumplir el costumbre que es el tacanaco y que viene desde hace años, desde nuestra antigüedad, y traemos los cual el majeño, caracapa, tío, langosta y negro. Y nosotros tenemos el deber derecho o el deber de recibirlo, pues con nuestros tragos, con todo lo que tenemos, con estas chichas. Luego vienen las efallas. ¿Eso para qué cosa es? Esto es esto significa la efalla, que son nuestras primas. La chuspa. Para guardar la coca. Para guardar la coca, sí. Hay poco registro de nuestras tradiciones en el pasado. Es difícil encontrar fotos de cómo fue el tacanaco y la huaylilla décadas atrás, pero estoy seguro de que de lo último que viene aconteciendo, el registro es grande, gracias a un fenómeno especial. En Santo Tomás hay más de una productora que graba las fiestas para luego vender los DVDs en sus propias tiendas. El que no compra puede mirar en las enormes pantallas, casi casi el noticiero de la provincia. Terminando de estudiar al año y medio, recién regresé por aquí y es donde iniciamos en Santo Tomás con una cámara pequeña a filmar primero pequeños eventos. En el año 2006 ocurre la corrida del Anselmo, que nosotros lo llamamos. Es una corrida donde hubo una acogida. El alcalde de ese momento no quiso, o sea, que eso se quedara ahí. Quiso difundirlo, la corrida, quiso soltarlo. Entonces se soltó la corrida en una edición de un día nomás. Entonces, donde nos damos cuenta que podía ser un buen negocio rentable, porque la gente compraba.
bueno, tenemos un registro, se le ha considerado como una de las mejores peleas en este registro a esta toma, no porque las personas, o sea, no expresan nada, sino que tenemos uno de los objetivos, el que está de Viachullo aquí es Don Gil Araujo Cárdenas, quien es pues una de las leyendas en el Takanaku. Estamos exactamente en el taller del amigo del pueblo, de amigo de todos chumbicas, huachi gallegos. Estamos rescatando, revalorando lo que es la originalidad en las caraguatanas. Una bota chumbicana le va a costar por lo menos unos 350 soles. Una caraguatana, como está puesto huachi gallegos, le cuesta 1200 soles. Otro modelo de pantalón de montar. Otro diseño, ¿no? Otro diseño. Las caraguatanas, ahí podrían enfocar ustedes. Acá tenemos los cinchones. Estamos tratando de recuperar lo que es la indumentaria chumbivilcana. ¿Cuántos Gil Araujos están gestando en las nuevas generaciones? ¿O es un tipo perdido el del clásico corilazo chumbivilcano? Sé que los niños juegan en el recreo a hacer corilazos, pero también están creciendo en un ambiente nuevo. Todo cambia. Ahora es así, y nos parece bien, pero ¿cómo habrán sido antes nuestras tradiciones? Cada tiempo es a su manera. ¿Pero qué va quedando en la mente de estos niños? ¿Cuánto tiempo más seremos chumbivilcanos de este modo? ¿Y cuando seamos de otro modo, seguiremos siendo chumbivilcanos? La respuesta está en estos pequeños rostros y en su futuro. Tradición y desarrollo no tienen que ser incompatibles. Permanecer siendo la tierra brava, pero llena de chumbivilcanos y chumbivilcanas, progresando en comunidad.